Bueno, chicos, como todos sabemos, se ha estrenado la primera película de Shazam en cines, película que, por cierto, coincide con el 80 aniversario de existencia del Capitán Marvel original. Ya he visto la película, así que les voy a dar mi opinión al respecto. Empezando por el apartado técnico, los efectos y demás, creo que estos pueden ser de malos a aceptables. Hay cosas que son buenas, como el diseño de los pecados capitales, que es bastante impresionante en algunas partes, sobre todo comparado con el tono de la película. Creo que bien podrían usarse para una película de terror, y las escenas de acción que involucran a los pecados son de lo más destacable de este filme. Y también le voy a dar muchas gracias al director por haber usado efectos prácticos y no depender del CGI como ya es costumbre en las películas de superhéroes. Y otro punto bueno es que algunos escenarios son muy interesantes, como la Roca de la Eternidad, que está calcada de la que hemos visto en los cómics de los últimos años. La verdad es que ese escenario no pudo ser más parecido a los cómics, aunque yo mismo lo hubiera diseñado. Pero pasando al lado malo, los efectos son de calidad cuestionable. Shazam y sus hermanos, ya convertidos en superhéroes, parece como si estuvieran usando trajes para una serie de los Power Rangers. Y muchas de las escenas de acción que hay, ay, en serio, tienen un CGI al nivel de Injustice, pero Injustice 1 y en versión de Switch. Es obvio que la película se hizo con muy poco presupuesto y tuvieron que ingeniárselas. De hecho, la misma película te lo dice, ya se mofa de sus deficiencias, y ella en varias ocasiones con sarcasmo te advierte que este no es un viaje épico de 250 millones de dólares, sino algo más modesto. Y a la larga, creo que el proyecto mismo te dice que no está ahí para impresionarte visualmente, sino para divertirte. Y aquí creo que dependerá un poco de qué tan exigente sea el público. Personalmente, a mí todos los efectos se me hicieron suficientes. No me impresionan ni tampoco me desesperan, pero esperaba algo un poquito más decente en esta época. Aunque, por el lado bueno, la música funciona bien. Hay algunas canciones con copyright que le calzaron muy bien a la película, y en especial los temas originales, como el nuevo tema de Shazam, funcionan bien. La música que le dieron a Shazam no es tan impresionante como, digamos, la de La Mujer Maravilla, pero calza bien, y quizás algún día esa canción se vuelva tan emblemática como la música de Danny Elfman para Batman. Pero en todo caso, voy a decirlo, Shazam es una película de bajo presupuesto, y ese presupuesto tan bajo sí puede dañarla, ya que su aspecto visual puede verse muy empobrecido. Así que tengan eso en cuenta antes de ir a ver la película. Pero bueno, con buenos o malos efectos, nada importa si no tienes buenos personajes. Y Shazam tiene un par de protagonistas que son interesantes al momento de analizarse. Primero que nada, Asher Angel hace un muy buen trabajo. El niño tuvo muy buena química con el resto del equipo, tanto adultos como niños, y de hecho tiene momentos muy cómicos y muy simples, pero también tiene otros momentos más dramáticos y más fuertes, y la verdad es que el chico se esfuerza bien. Quizás no se vaya a ganar un Oscar, pero es muy obvio que sabe hacer su trabajo y logra que las cosas se hagan creíbles. La verdad es que el morrito se ganó mi respeto. Y por su parte está la verdadera estrella de este desmadre, Zachary Levi, quien sin duda hace un excelente trabajo en representar lo que tiene que representar. Zachary sin duda se vuelve aquí el chavorruco definitivo. Es muy obvio que Levi estaba muy contento con ser Shazam, eso es evidente. Y en todo momento de verdad le crees que él es un niño que está en el cuerpo de un adulto. En ese aspecto de verdad Levi te puede hacer recordar la época en la que eras niño y te preguntabas ¿qué harías si fueras grande por un día? Levi te responde esa pregunta con mucha sinceridad. Harías puras pendejadas como las que él se la pasa haciendo toda la película. Pero quizás, y el lado negativo que esto puede tener, es que Shazam puede dar la imagen de ser el superhéroe más estúpido que hemos visto. Esto es algo que ya habíamos visto, digamos, en las películas de Deadpool, donde se nos presentaba a un personaje muy inmaduro.
Pero aquí Shazam es mucho más infantil, incluso a veces actúa más como un niño de 10 años que como un chavito de 14. Pero a pesar de eso, yo creo que el trabajo de Levy es muy bueno, ya que a pesar de que está actuando de una manera muy inmadura a lo largo de toda la película, nunca pierde la oportunidad de demostrar que tiene el corazón de un héroe y de transmitir ese mensaje de familia y de amistad que es el verdadero foco de interés de la película. Una vez más, creo que algunas personas que ya estaban acostumbradas a héroes más serios pueden encontrar un tanto fastidioso al personaje de Shazam en algunos momentos, pero para mí es una adaptación exacta de cómo debería ser el campeón de la eternidad que conocemos de los cómics. Y mal que bien, Levy y Asher, dejando de lado el libreto, hacen un muy buen trabajo. Pero bueno, como siempre digo, no se necesita un héroe si no hay un villano, y aquí el apartado de los villanos tiene un tono muy interesante. Primero que nada tenemos al Dr. Thaddeus Tachibana, interpretado por Mark Strong, quien por cierto ya había sido Sinestro en la película de Linterna Verde de Ryan Reynolds. Ok, Shibana tiene claro un pasado trágico, siendo un niño que tuvo un padre y una familia que lo forjaron como un cabrón de sangre fría. Pero a pesar de eso, Shibana no se anda con rodeos. Él es malo porque le gusta y porque quiere poder, y a la larga se divierte siendo malo. Él no es alguien que esté buscando un bien superior para su especie como Zod. No, Shibana es un villano más típico, él únicamente busca venganza y poder. Y aunque si bien es un villano más simple y más de los años 50, la actuación de Strong es bastante sólida. De hecho, él es por mucho el mejor actor de la película, y en los momentos en los que él es el foco de atención total de la película, le da un tono muy diferente. Las escenas de él en solitario antes de toparse con Shazam son momentos mucho más fríos e impresionantes, y que te ayudan a darte cuenta de que el superhéroe lo va a tener muy difícil para superar a este villano. Y por su parte también tenemos a los pecados capitales, que son algo así como demonios y seres oscuros que a la larga no tienen mucha personalidad, más allá de querer destruir a la humanidad, porque bueno, son putos demonios y ya. Repito, las escenas de acción con estos seres son la parte más atractiva de la película visualmente, y aunque no tienen muchos diálogos ni mucha personalidad, pueden causar bastante impacto aunque sea por los diseños. Y el hecho de que existan seres así, bueno, deja abierta la puerta a muchas posibilidades interesantes en el futuro. Y en sí, la verdad, repito, Mark Strong es el mejor actor de la película, y a pesar de interpretar a un villano mucho más simple, también es un villano impresionante. Y de hecho lo voy a decir, creo que Strong es la mejor parte de la película. Y ahora, hablando del resto del reparto, el personaje más sobresaliente es el de Jack Dylan Grazer, quien da vida a Freddy Freeman y es el compañero y mejor amigo de Billy. Para empezar, este niño tiene mucho tiempo en pantalla, creo que igual o más que el propio Asher Angel. Y su personaje, ¿qué puedo decirlo? Me encanta. Propiamente Freddy es una representación de todos los fans de los superhéroes, siendo un niño que sabe tanto de estos personajes que es casi un trastorno de personalidad, pero a la vez es un fanservice y una fuente inagotable de referencias. El chico supo hacer muy bien su trabajo y tiene buena química con Asher Angel, pero más allá de que su personaje es cómico, Freddy Freeman es muy carismático. A mí me gustaría verlo en una futura película tanto más que al propio Billy. Y por su parte, el resto de los niños de minorías, bueno, no salen mucho. Mary tiene unas cuantas escenas y más o menos es importante, pero la verdad no es tan trascendente como yo hubiera pensado o como me gustaría que fuera. Darla la niña menor es un cliché de niña dulce bastante simple, aunque la morrita, a pesar de ser pequeña, se nota que le gusta ser actriz. Y el gordo gay y el chino, la verdad, ellos no salen mucho y casi no hacen nada, bien podrías haberlos eliminado. Lo que sí puedo decir es que estos niños hacen un grupo interesante, se ve que se llevaron bastante bien en el set de rodaje, y son algo así como los perdedores de It, pero al estilo de los superhéroes. Y aunque les hace falta pulido, o más bien balancear un poco más el tiempo en pantalla, los chavitos se ganaron el cariño del público. No son el mejor equipo de superhéroes, pero sí uno que no vas a olvidar una vez que veas. Y ahora, hablando de la historia, Shazam tiene varios puntos a favor. Primero que nada, es putamente fiel al cómic.
A pesar de haber tenido que eliminar al personaje de Black Adam, la película adapta de manera genial el material original, lo hace casi al pie de la letra. Por otro lado, también abre la puerta a muchas posibilidades, ya que da pie a profundizar más en la magia, un elemento que ya se había explorado un poco gracias a la encantadora, pero que ahora queda más afianzado. También la presencia de la Roca de la Eternidad y el cómo la adaptaron representando todos los elementos de los magos, sentó las bases para que en un futuro podamos ver Forever Evil, Trinity War, Batman Metal y demás. La verdad es que con solo unos cuantos easter eggs, esta película plantea muy buenos cimientos para extender el universo extendido de DC, y de hecho hay muchas referencias a villanos de Shazam, no solamente a Black Adam. En todo ese aspecto y lo que la película puede hacer a largo plazo tiene mis respetos. Pero centrándonos más en lo individual, bueno, esta es una película muy ligera y es una película de superhéroes, lo cual significa que aquí las cosas pasan de acuerdo a lo que el guion le conviene. Hay algunos momentos muy interesantes y que pulen un poco más lo que vimos en los cómics, como el ver a Shazam engañando a los pecados para derrotar a Shyvana. Este pequeño argumento aquí fue un poco más desarrollado que la manera en la cual Shazam venció a Black Adam en el cómic, que fue bastante tonta. Pero más allá de detalles como esos, no esperen el mejor guion del mundo. Este es un guion que más que nada quiere lucirse con su humor y con su irreverencia, pero sin dejar de lado los chistes para todo público. Y hay chistes que la verdad son bastante malos y te dará pena reírte de ellos, pero hay otros que son bastante buenos y no podrás evitar sentirte identificado con muchas de las bromas. Y sobre todo, esta es una película que te dice que quiere venderse con su humor, pero a la vez quiere darte un mensaje de familia y decirte que la familia no es siempre la que comparte tu sangre, sino que a veces son las personas que encuentras en el camino. Y aunque quizás algunas escenas están un poco forzadas, creo que sabe vender lo que quiere venderte, una película entretenida con escenas de acción de superhéroes. Ya en una conclusión final para mí, Shazam no es un viaje épico a un mundo fantástico como pueden ser Aquaman o Wonder Woman. No es una película que quiera apabullarte con su acción y venderte algo complejo y filosófico como Man of Steel, ni es tan pretenciosa como Batman v Superman. Shazam es una película simple que piensa en recordarte lo que es ser un niño y llevarte a vivir una aventura para toda la familia estilo los Goonies. Y la verdad yo creo que ese es el camino correcto para esta película. Porque la verdad, la función de Shazam en el universo DC es aligerar las cosas. Shazam está con la Liga de la Justicia para recordarnos que a pesar de que a veces las cosas se ponen muy mal y que el resto de sus compañeros pueden volverse personajes muy sombríos, Shazam nos dice que siempre hay esperanza y que siempre hay lugar para una positividad infantil en este mundo. Y vaya que el director supo representar eso. Y claro, la película tiene defectos por montones, ya que esa es una película a la que le hace falta acción, le hace falta pulido en su CGI, y sin duda su guión pudo ser mucho mejor, pero a pesar de eso es una buena adaptación del cómic y una película bastante divertida, y hace muy bien su trabajo presentándote a Shazam y su mundo. Yo personalmente la dejaría en un punto medio, entre un 7 y un 8 dependiendo qué tan exigente seas. No es perfecta, no es una película que vaya a revolucionar el género, pero sin duda es bastante divertida y un buen modo de pasar un fin de semana y un buen modo de conocer el mundo de Shazam. Y mal que bien me dejó con deseos de ver qué es lo que pasará con Shazam en un futuro cuando lo veamos interactuar con el resto de sus compañeros de equipo. Pero bueno chicos, esa es mi particular opinión acerca de esta película. Díganme ustedes, los que ya la vieron, ¿qué opinan de la primera película de Shazam? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.